Hola, bona tarda. Estimats companys, avui tenim la sort de comptar amb el doctor Mateo, que ens farà una bella conferència sobre els entresijos de la Universitat de Barcelona. Ell és doctor en Medicina i Cirurgia i de Biologia Essencial per la Universitat de Barcelona i ha fet cursos en la Universitat d'Uppsala, en Suècia, sobre biogenètica. Ha fet moltes coses en medicina, ha treballat en investigació oftalmològica en diferents laboratoris farmacèutics o en l'Institut d'Oftalmologia de Barcelona, però el que confessa que l'agrada és la història. I sobretot he pogut veure que té també una inclinació sobre la història íntima, la història que ens retrotrae als temps escolars, als estudis com el de la Tuna, ha treballat sobre càntics populars com són els de Carmina Burana i similars, ha fet moltíssimes coses. Però avui he dit també que aquestes inclinacions cap a la història l'han portat a ser membre de l'Acadèmia d'Història i de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Lluís, també aquí. Però millor que el que jo parlo, que parlo malament i a més anafonia, serà millor que ens ho conti ell mateix. Doctor Mateo, quan vulguis, endavant. ¿Me oyen bien? Perfecto. Bueno, estoy encantado de poder estar con todos ustedes aquí en el colegio. Yo verdaderamente lo primero que quiero dar es esas buenas tardes a todos ustedes y a mis amigos y compañeros. Y además, para mí es un honor el poder estar con vosotros en este foro. ¿Por qué? Porque además presentar una de las joyas del saber, como es la Universidad de Barcelona, verdaderamente es todo un carácter. La Universidad de Barcelona es una preciosidad, no solamente en como monumento histórico, sino como arquitectónico y además con una serie de interés en todo lo que está cubierta por ella, el revestimiento y el vestimiento que tiene la Universidad de Barcelona. Decirles que mi interés no es otro que a través de un paseo virtual por este interesante y maravilloso edificio, motivarles a que comprueben físicamente en las visitas que se organizan en la universidad para que el público en general y comprueben de modo propio pues la importante monumentalidad de este emblemático edificio histórico. ¿Cuántas veces habremos pasado nosotros por la Plaza Universidad y hemos encontrado la universidad y está en nuestras retinas, pero no hemos pasado a verla? No conocemos sus interiores de la universidad. ¿Cuántos de nosotros hemos ido por cuestiones de grado o de posgrado a la universidad, al rectorado, para hacer algún tema de asuntos nuestros y no nos hemos fijado verdaderamente en lo que hay dentro de esta universidad, en esos rincones, en esas esculturas? No lo hemos visto. Y estoy seguro que la mayoría de los estudiantes que pasan por estas aulas tampoco lo han visto. Es una lástima. Yo, queridos amigos, espero que a partir de hoy deseemos conocer su interior y esa historia oculta que tiene la universidad, que es dentro de las 100 más importantes del mundo. Antes de comenzar este recorrido, yo comentarles que en Cataluña la corriente historicista tiene una figura capital en el arquitecto y historiador Elías Rogent. Elías Rogent, perdonadme que no estoy muy al día con el... Ahora. Elías Rogent fue maestro de maestros, ya que fue el primer director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona
y entre ellos tuvo como alumnos a Domenico. El 24 de agosto de 1859, el Elías Rogent, a través de una real orden, el proyecto siguiente, proyecto para la Universidad Literaria de Barcelona, que contenga las facultades de Derecho, de Filosofía y Letras, Medicina, Ciencias, Farmacia, la Escuela Industrial Superior y la Escuela Profesional de Bellas Artes, así como la Biblioteca Universitaria y Provincial con los museos correspondientes. El edificio histórico refleja claramente las teorías de Rogent, que defendía sobre lo que tenía que ser la arquitectura siguiendo las ideas de Francesc Milizia. Francesc Milizia era un crítico de arte, escritor, arquitecto y arqueólogo italiano. Nació en Oria, Brindisi, en 1725 y murió en Roma en 1798. Francisco defendía lo que es la arquitectura, era para él fundamentalmente expresiva, es decir, que debía expresar unos contenidos con esta finalidad. Rogent recurre en su proyecto a la Universidad de Barcelona con una arquitectura ecléctica que busca las mejores soluciones en las formas del pasado a través del uso simultáneo de los elementos correspondientes a los diferentes estilos históricos, como por ejemplo el románico, el mudéjar, el gótico, etc. Rogent construyó el que fue uno de los primeros edificios del ensamble, el edificio neorrománico de la Universidad de Barcelona, en la Plaza Universidad, y se puso la primera piedra de la nueva planta el 22 de octubre de 1863 y terminó en 1884. Le llamamos la nueva planta porque se levanta un edificio en el lugar en el que ya había otro. A pesar de que las obras duraron más de 20 años, en 1871 se pudieron impartir las primeras clases, ahora hace 159 años, un siglo y medio. Si en principio la nueva universidad debía ubicarse en el solar del antiguo convento del Carmen, situado, como muchos de nosotros conocemos, frente al antiguo hospital de Santa Cruz, Rogent luchó para conseguir que se construyera en el actual emplazamiento del ensamble. La construcción de este edificio fue de gran importancia para el desarrollo urbanístico de la ciudad, puesto que era uno de los primeros que se construía fuera de las antiguas murallas. Hoy este edificio se ha convertido en uno de los más emblemáticos, no solo por definir la nueva arquitectura, que se opone al clasicismo imperante desde principios del siglo, sino sobre todo por su significado simbólico, que es el que vincula las raíces medievales del edificio con el renacimiento de un país en busca de su origen. ¿Qué mejor que una universidad para conseguir un reflejo del pasado cultural? A finales del siglo XIV, el rey Martín Humano fundó en Barcelona el Estudio General de Medicina en 1401. Y no fue hasta 1450 que, mediante un privilegio del rey Alfonso el Magnánimo, se celebró el Estudio General de Barcelona, el cual unificaba todos los centros de enseñanza superior anteriores, y este año, por ejemplo, nos encontramos que se cumplen 572 años de la implantación de este privilegio por el rey Alfonso V el Magnánimo. Felicitémonos, pues. Advertirles que debido a lo extenso de la información me he visto obligado en suprimir partes del recorrido
como son los jardines de Ferran Soldevila. Queridos amigos, yo les rogaría que hiciéramos un ejercicio mental y nos pongamos a visitar virtualmente este hermoso edificio del saber, donde desde hace años pasaron por estas aulas y serán pasando grandes personajes y nombres ilustres, tanto de las ciencias, de las letras como del derecho. Bien, vamos a empezar diciéndoles que tenemos el edificio histórico, que es un bloque único con fachada a los cuatro vientos, que está rodeado por espacios amplios. La fachada, por ejemplo, es de piedra caliza y se plantea sobre tres puntos importantes, que son este cuerpo central y las dos torres. Estas torres se sitúan, como son unas torres robustas, a forma de los grandes castillos, y están cuadradas, si simbolizan el santuario. Los santuarios de la ciencia son la Torre del Reloj, que la tenemos en lo que sería la banda de la calle Aribau, y la Torre de los que son el astronómico, que se encuentra en la línea de la calle Balmes. Bien, vamos a hacer el ejercicio que les he hecho antes. Nos vamos a acercar desde la Plaza Universidad y nos vamos a cruzar la Gran Vía. Y nos vamos a colocarnos enfrente de esos tres portalones que hay, que es la entrada. Entonces, aquí lo que vemos es la figura que está definida y deja una fachada de 130 metros sobre la Gran Vía, y está además asimétrica respecto a lo que es la Plaza Universidad. Vemos un magnífico vestíbulo, que ahora lo veremos y entraremos allí, un monumental paraninfo, un elegante claustro y jardines de 30.000 metros cuadrados de historia, arte y a lo mejor la privilegiada situación en pleno centro de Barcelona. Miren ustedes aquí que nos encontramos con tres series de ventanas que se observan al cruzar solamente la Gran Vía, y vemos una primera sección de las ventanas de la planta baja, que destaca el cierre de hierro, que están formados por unos cristales montados en celosías de hierro y formas geométricas, que son estas. Aquí nos encontramos, mirando un poquito más hacia arriba, vemos la segunda sección, que es una parte superior, y son los arcos redondos. Digo arcos redondos porque de las ventanas son una muestra del estilo del arco redondo alemán que el arquitecto Rogent imprimió al conjunto de la construcción, un estilo renacentista histórico del siglo XIX, que pues combina elementos arquitectónicos del bizantino, del románico y renacentista, popular en esas tierras de habla alemana. Si nos colocamos en el bloque central, vemos unos relieves, estos relieves son parte central que está debajo del friso, son un friso corrido de arquillos ciegos y lobulados, salvo en los capiteles y en las ménsulas de las ventanas. Aquí podemos ver que la única ornamentación que exhibe la fachada es lo que está formada por el medallón de Carlos I, el toisón de oro, y dos medallones en los laterales, uno de Isabel II y el otro es de el Alfonso V, el Magnánimo. Bien, nos estamos ya, vamos a entrar
a ver la magnitud que tiene el vestíbulo de la universidad. Aquí nos encontramos que el vestíbulo principal, a través de estas grandes puertas, se abre en la planta baja. Y esta es la primera muestra que la monumentalidad del edificio le da el visitante al encontrarlo. Aquí tenemos lo que es la parte del vestíbulo, la planta rectangular, que se organiza en tres naves separadas por pilares cruciformes y están flanqueados por columnas. Podemos ver los pilares que presentan diferentes soluciones derivadas esencialmente del estilo arquitectónico del tipo medieval. Esto es más en la parte central, que son los pilares de la entrada, son los más sólidos, ya que tienen que soportar el muro que cierra la cabecera del paraninfo que se encuentra justo encima de nuestras cabezas. Fíjense en las columnas. Estas columnas están coronadas, aquí no se ve muy bien, están coronadas por capiteles decorados con los escudos policromados de las provincias españolas. Aquí vemos Barcelona. Pero si vemos el siguiente, vemos aquí Alicante y Granada. Bien, esta que vamos a ver ahora es una de las partes muy importantes. ¿Por qué? Porque la escultura desempeña un papel destacado en el vestíbulo del edificio histórico, ya que Elías Rogent consideraba que la escultura es, en este edificio era un aspecto muy importante, ya que era un elemento necesario en una obra tan representativa como es esta. Él mismo solicitó para instalar un taller de escultura en los mismos terrenos de la obra para hacer un seguimiento del trabajo escultórico. Aquí tenemos las esculturas y decirles que en 1865 los hermanos escultores Venanci Valmillana y Agustí Valmillana fueron elegidos para hacer estas grandes esculturas. Aquí tenemos a San Isidro de Sevilla, un personaje que representa la cultura visigoda, simbolizando la armonía de la religión y la ciencia. Averroes, que representa la cultura musulmana y en concreto las ciencias médicas árabes de Córdoba. Luis Vives, que representa la escultura del Renacimiento valenciano, hispánico y europeo, también era un personaje importante, ya que se consideraba la gloria de la filosofía española. Y cómo no, nuestro Ramon Lluch, que representa la cultura catalana mallorquina del siglo XIII y de principios del siglo XIV. Además, fue escogido por su gran talla intelectual y científica. Aquí quiero hacer, este es Alfonso X el Sabio, y quiero hacer una parte. Alfonso X el Sabio, que representa la cultura castellana del siglo XIII, Alfonso X fue importante por ser el autor de las siete partidas. Esta obra se considera uno de los legados más importantes de Castilla a la historia del derecho, a ser el cuerpo jurídico de la más amplia y larga vigencia. Alfonso X fue, sin ningún lugar a dudas, un decidido impulsor de los estudios que garantizaron a los estudiantes las mejores condiciones para formarse, para que se convirtieran en líderes indiscutibles del avance de la cultura y del pueblo del reino. Si me permites comentar, ojalá hubiera seguido su ejemplo a muchos legisladores de España y ojalá el estudiante hubiera conseguido en todas las épocas de la historia de España un estatuto tan beneficioso como fue el que Alfonso X le otorgó. Con él
los profesionales del estudio se habrían convertido en los adelantados del progreso y de la cultura de todas las tierras de España. Que de haber sido así, sería hoy modelo de progreso para todo el mundo. Dicho eso, señores, seguiremos con nuestra visita. Esta es la escalera de honor, que la vamos a dejar para más tarde, porque antes quiero seguir la visita hasta el final de la nave para encontrarnos con estas tres puertas, que son el lado opuesto, y ahí tenemos, nada más abrir la primera puerta, lo que es el jardín de Ferran Soldevila. A través de estas puertas vemos que tenemos un nártex o galería porticada que nos lleva por cada una de sus extremos a los patios laterales. Si nosotros que salimos tal cual estamos, a la derecha tendríamos el patio de ciencias y a nuestra izquierda el patio de letras. Si seguimos por el patio de letras, por estos arcos, por ese nártex, lo que haremos es encontrarnos con la capilla. La capilla es un espacio que no corresponde al proyecto arquitectónico de Elías Rogent. Durante el recorrido, o sea, y sobre todo el rectorado de Francisco Gómez del Campillo, en el año 1941 al 45, durante el tiempo después de la Guerra Civil, fue como capilla una habitación de un local de la planta baja. El 5 de mayo de 1945, la capilla quedó consagrada por el obispo de Barcelona, Monseñor Gregorio Modrego. Aquí tenemos, si nos retiramos, una vista general de la capilla y al fondo vemos la cabecera. Nos acercamos a la cabecera y lo que vemos es situadas tres imágenes escultóricas de línea barroca. Tenemos, por un lado, la Purísima Concepción y en el centro tenemos a San Juan Evangelista a la derecha, y a la izquierda tenemos a Santo Tomás de Aquino, que es el patrón de los universitarios católicos. Si nos retiramos un poco, nos encontramos que la cabecera y las naves de ambos lados se sitúan sobre dos estatuas sobre unas ménsulas. Una es la de San Raimundo de Peñafort y la otra, que está en el lado del Evangelio, y la otra es el Sagrado Corazón, que está en el lado de la Epístola. Seguimos y tenemos varios cuadros. Yo quiero hacer un paréntesis en este cuadro, que es el cuadro del Descendimiento. Fíjense bien ustedes en este cuadro. Es un cuadro muy emotivo, que representa el Cristo muerto y a la Virgen que aguanta su cuerpo junto con María Magdalena y San Juan. Magdalena, si se fijan, se acerca dulcemente sus labios a la mano de Cristo, mientras que la Virgen parece suplicarle al cielo la razón de la muerte de su hijo. Una copia del original pintado por Anton van Dyck hacia el año 1629 con el título La Piedad, que se conserva en el Museo del Prado. Este otro también, la Virgen de la Misericordia y San Francisco recibiendo los estigmas de la fe. Bien, de aquí ahora nos vamos a dirigir otra vez a la escalera de honor para hacer el paso principal a la primera planta. Y ahí, en esa escalera noble, nos llevará desde el vestíbulo principal hasta la primera planta, en la que se concentran los espacios más institucionales y comienzan primero la escalera encajonada entre muros, es recta y sin luz, y se ensancha en el tramo siguiente a través de una bifurcación
que hasta llegar al espacio del rellano superior, en el que el visitante puede admirar la totalidad del espacio y el dominio de la luz. Vean ustedes, a nuestra espalda, si nos situamos en este lugar, aquí detrás está lo que es la escalera que hemos subido nosotros. Aquí está lo que es la parte del rectorado, el rector. Bueno, pues a nuestra espalda lo que tenemos es el escudo de Carlos I, el toisón de oro, que está en el hueco de la escalera, y una vez salimos de la escalera en el arco, tenemos el medallón de Alfonso V el Magnánimo. Ahora lo vamos a ver mucho mejor. Aquí lo tienen ustedes, que en el hueco de la escalera está el escudo del toisón de oro y el medallón. Esto también es muy interesante porque existen unos preciosos lienzos que yo les voy a enseñar poco a poco, porque aquí, aunque están colocados en lo que es la entrada de la escalera, los vamos a ver con más detalle. Aquí tenemos, por ejemplo, la duda de San Pedro. Tenemos, este es la mujer de Juan Padilla, que recibe la noticia de la derrota de Villalar, una derrota muy importante en el año 1881. Tenemos a Enrique III de Castilla y sus nobles. Y aquí tenemos a Marco Curcio, que se lanza al abismo. Esto no es nada más que una alegoría de un joven romano que se lanza a salvar Roma en frente de un gran fuego, y él se lanza porque, según dicen, el que se lance, el joven más aguerrido y de mayor rango, lanzándose, apagaría el fuego romano. Esta es el lienzo que tenemos. Aquí vemos la grandiosidad del espacio, que está enfatizada por unos grandes muros de superficie lisa que se abren en tres portales que nos llevan al rectorado, a la sala de juntas, y un extremo a la galería del Paraninfo. Fijémonos que cabe de que las pinturas procedentes del fondo del Museo Nacional de Pintura y Escultura de Madrid, que no es otro que el posterior Museo del Prado, fueron cedidas en depósitos para la Universidad de Barcelona en diferentes momentos del siglo XIX. Una de ellas tenemos aquí, la coronación de la Virgen, la Sagrada Familia con los atributos de la Pasión, y aquí tenemos estos tapices que tienen su historia. La figura de la Inmaculada está fuertemente vinculada desde hace siglos a la Universidad de Barcelona y también a la ciudad condal. Después del Concilio de Trento, favorable al dogma de la Inmaculada Concepción, y especialmente entre los finales del siglo XVI al siglo XVII, esta se debió a que, debido que hubo en España una gran expansión de la devoción inmaculista, tanto en los ambientes eclesiásticos como en los civiles, políticos y universitarios, lo que ocurrieron es que esa defensa inmaculista por parte de franciscanos y jesuitas estaba en contra de los dominicos, que se oponían a ella. Entonces hubo tal revuelo en toda España que la devoción penetró también en el seno de las universidades españolas, y muchas de las cuales lo que hicieron es un juramento inmaculista y poniéndose bajo la devoción de la Inmaculada Concepción. Por eso en la Universidad de Barcelona veremos muchos óleos de la Inmaculada. Seguimos. Este es el escudo que corresponde, el tapiz que representa el escudo
que se le otorgó a la Universidad de Barcelona una vez restablecida en la ciudad condal tras muchos años de exilio en Cervera. Los elementos que la componen son el arma de las cuatro provincias catalanas y las Baleares, la cabeza de la diosa Minerva, símbolo de la sabiduría y del conocimiento, y el lema de la Universidad de Barcelona, que es Perfundem Omnia Luce, significa la sabiduría lo impregna todo de luz. Eso está rodeado, perdón, está rodeada por lo que son las hojas de laurel. Bien, ahora tenemos lo que sería esta imagen. Podemos observar, aquí tenemos el tapiz que les he comentado, y tenemos la entrada que sería a la puerta del vestíbulo de la sala de juntas, y donde están los retratos de los rectores y despachos del rector. Pero antes quisiera enseñarles, aquí a nuestra derecha, este que es el portal que da acceso al patio de ciencias, y también podemos comprobar que hay unas estatuas de tamaño natural que representan maceros que portan un farolillo a modo de maza, ¿no? Y estas estatuas están dispuestas en parejas flanqueadas en las tres puertas, y es el oficio de macero, fue creado en el Estudio General de Barcelona por las órdenes en 1539. Ahora sí, que antes de entrar a la plaza de los rectores, quisiera enseñarles el detalle del friso. Las arquerías que contienen las diferentes disciplinas académicas intercaladas con el escudo resumido de la universidad, y aquí lo pueden ver mucho mejor, estas son de un estilo mudéjar, lo que les he comentado anteriormente, la combinación de estilos que el arquitecto quiso hacer, más o menos un poco sobre la idea que tenía, intuía, de Francisco, italiano, que le más o menos le orientó. Luego veremos estos mismos estilo, el estilo mudéjar, en el Paraninfo. Aquí podemos ver lo que es la claraboya, que está muy en consonancia con las nuevas tendencias arquitectónicas del último tercio del siglo XIX. Esto lo que da es una visión de iluminación tal que la luz está impregnada en esa parte del vestíbulo. Aquí, ya entrando en la galería de los rectores, es un vestíbulo de la sala de juntas de gobierno de la universidad, y se utiliza como punto de recepción de autoridades y visitantes relevantes. Esta es la sala descrita como espaciosa antesala que procede al salón de rectores. Aquí tenemos el conjunto de retratos. No les voy a enseñar todos los retratos porque son muchísimos. Lo que sí quiero decir, una curiosidad, que cada cuadro está realizado por diferentes pintores que a la vez les ponen un detalle del rector. Es un detalle que lo asocian con él. No solo les mostraré esto, sino les mostraré también pues algunas pinceladas de los trajes, pero muy poca cosa, porque si no, hoy se nos haría eterno. Yo creo que cuando salen las poner a este rector magnífico, muchos de nosotros añoramos, porque fue nuestro catedrático de farmacología en la Universidad de Barcelona, en la facultad. Es don Francisco García Valdecasas. Don García Valdecasas estuvo en dos veces como rector magnífico de la universidad. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que decíamos de esos detalles, la expresividad del rector Estanislao Reynals. El rostro severo de Jaume Serra.
la expresividad cordial, vivaz. Estoy seguro que lo que hayan estudiado con este catedrático de Historia de la Economía lo recordarán. Un hombre dicharachero, muy jovial. Este es su detalle que tiene el pintor con él. El gesto vivaz de Antoni Caparrós. Aquí vemos los retratos en las galerías, pues más o menos la toga, la muceta, el traje de doctor que lleva en la universidad. Aquí tenemos las puñetas o puños bordados, son la pieza que marca el rango y la distinción. El birrete, lo tenemos aquí. Los guantes. La medalla rectoral. Aquí hago un pequeño detalle, es la epitoga. La epitoga es esto que tenemos aquí, que es una parte del traje rectoral francés, una banda rectangular alargada de paño de color rojo, rematada en sus extremos de armiño blanco, tres para lo que serían los doctores, dos para los licenciados y uno para los bachilleres. Está cogida en un botón en el hombro izquierdo. Esta epitoga la lleva el rector magnífico, el doctor Andrés Martínez Vargas. Y aquí voy a hacer un apunte. Ardín Martínez Vargas, barbatrense, fue un impulsor de la pediatría en España a través de una vasta labor en sus facetas como profesor, escritor y conferenciante. Médico, además, llegó a ser rector durante los periodos comprendidos entre 1919 y 1927. En 1894 ingresó en la Real Academia de Medicina de Cataluña. Y decirles, como curiosidad, que mi gran amigo, el doctor Joaquín Cañabet, pediatra, el otro día estuvo en este auditorio con motivo de la presentación de su libro y de La Rosa. Y presentó, qué casualidades de la vida, su libro titulado Andrés Martínez Vargas y su latido social sobre la infancia. Muy bien, doctor, encantado de haberle escuchado. Aquí tenemos el anillo. El anillo que llevan los rectores es símbolo del matrimonio con la universidad y la ciencia. En realidad, el anillo se otorga a los doctores y es la herencia del anillo para sellar los dictámenes profesionales. La Cruz del Orden de Isabel la Católica, la Cruz del Orden de Alfonso X el Sabio, la Cruz del Orden de Mérito Civil. Y aquí tenemos el retrato del primer rector de la Universidad de Barcelona en los años 1837 a 1841. El rector es el doctor Albert Pujol y Gurena. Bien, salimos de lo que es la sala de los retratos de los rectores y nos encontramos con el antiguo salón de rectores. Una sala de juntas, de espacio y de aspecto noble, con una gran mesa central, anexa al despacho del rector. Más significativo es la de la vida universitaria, donde se ponen las reuniones, los consejos de gobierno y las tomas de posesión. Bien, seguimos, con permiso, de vez en cuando están los enanitos que vienen ahora. Perdonen ustedes, pero es que si no. Estos son los cuadros con temática mitológica y religiosa que hay en la sala de los rectores. Y voy a empezar por los siguientes. Voy a ir un poco más rápido. Espero no me trabanque porque estoy un poco seco de líquido y
vamos a hablar de qué es el reactor de las Sabinas. Aquí tenemos la fragua de Vulcano, tenemos la Epifanía, la Anunciación, la Virgen con María Magdalena y San Juan, Adoración de los Pastores. Y ahora nos vamos a ir directamente a otra sala importante, que es la sala de Santiago Ramón y Cajal. Una sala que lleva el nombre de Ramón y Cajal, que fue catedrático de Histología de la Universidad de Barcelona entre los años 1887 y 1892, así como miembro del claustro. Su fama internacional, como todos sabemos, creció a raíz de sus descubrimientos sobre las células nerviosas que le hicieron merecedor del Nobel de Medicina en 1906. En esta sala encontramos que es una aula situada en la derecha del claustro de ciencias. Tiene un espacio de planta rectangular con dos pisos, con las paredes cubiertas con estantes de madera, donde se alojan libros y documentos de diversas épocas. Aquí ya estamos empezando a tomar contacto con las bibliotecas y con las salas de recerca de la Universidad de Barcelona, donde posiblemente ya empezaremos a ver esos tesoros escondidos. Aquí es el momento que pongamos un poquito más de atención, y aunque la tienen todas ustedes, es que empezaremos primero a decirles que esta aula anteriormente se llamaba Aula Máster y su última función ha sido Biblioteca de Geología, y además también para hacer otros seminarios. Es importante decirles que hay un altillo o piso superior que está formado por una galería que está circulante, donde se ensanchan unos laterales creando una sala supletoria para las reuniones. Y nos vamos al aula magna. Bien, el aula magna, como verán ustedes, es un espacio que ahora está ocupado, que antes era el Museo de Historia Natural. Parece que este espacio se convirtió definitivamente en el desaparecido Salón Dorado. Aquí vemos espacioso, luminoso, donde se ha preparado como lugar que lo convierte en una sala de museo. Y hay obras de temática mitológica, aunque hay tres cuadros, dos de ellos son de grandes paisajes. Por ejemplo, fíjense bien ustedes en este cuadro. Este cuadro es Isidoro presidiendo el Concilio de Toledo. Es uno que se trata de un boceto. Es un boceto del pintor Dionisi Baxeras, que hizo para el gran cuadro de la misma tema que está destinado en el Paraninfo. El Concilio de Toledo, presidido por San Isidoro de Sevilla, es la única obra adquirida por la Universidad de Barcelona en subasta, a diferencia de las otras que pertenecen al Museo del Prado. Esta es Tancredo y Clorinda y Andrómeda y Perseo. El rapto de Proserpina. Diana la cazadora con sus ninfas. La reconciliación de los romanos y los sabinos. Y aquí nos dirigimos ya a lo que es la galería de la puerta de la izquierda del rellano superior del rectorado, que accedes a esa larga galería donde están los claustros de ciencias y de letras, y muy cerca el Paraninfo, que es más o menos el leitmotiv de la universidad. Vamos hacia él, vemos una galería muy larga y aquí vemos que hay una piedra, que esta es, se escribe el escudo heráldico de piedra que corresponde a las armas del rey Carlos I
con el águila bicéfala de la Casa de los Austria, flanqueada por las columnas de Hércules sobre el lema Plus Ultra. El escudo precedió la entrada principal del edificio de Estudios General de Barcelona, el origen de la primera Universidad de Barcelona, que está ubicado, como todos conocen, porque habrán pasado muchísimas veces, en la llamada Rambla de los Estudios. Aquí tenemos la puerta de entrada al Paraninfo, que es una puerta de piedra numulítica de Gerona, formada por un arco de media punta coronado por tres arcos concéntricos decorados con relieves dorados. Aquí no se divisa muy bien, pero en el primer relieve de aquí lo que pone es Paraninfo. Vamos a abrir la puerta del Paraninfo y vemos que es una puerta de entrada al Paraninfo, pues presenta una estructura de muy tradicional en lo que es la arquitectura medieval catalana. Son tracerías geométricas de cuadros puestos en diagonal y estrellas de ocho puntas. Aquí nos encontramos con el corazón del edificio, que es el Paraninfo. A ver, Elías Rogent lo concibió como el corazón de la vida universitaria. Está situado en el cuerpo central de la estructura arquitectónica y exactamente sobre el vestíbulo, que es además el centro vertebrador del edificio. Aquí esta panorámica, vista desde el coro, que ahora veremos dónde se encuentra, que es una especie de platea por encima, da una imagen que observan las dos puertas principales que daban entrada al Paraninfo. Esta es la puerta de la Biblioteca de Letras. Aquí veremos muchos que han defendido sus tesis doctorales se han hecho en este salón, en el Paraninfo. Aquí ven ustedes un púlpito. Estos púlpitos son dos laterales. Justo en el punto situado entre la presidencia hay dos púlpitos. Uno para los lectores coronados y además por un tornavoz para proyectar mejor la voz del autor. Por ejemplo, aquí ven ustedes el tornavoz. Y luego tienen en el otro lado también el otro púlpito. Este lo ven ustedes que está con un atril, porque es el que se coloca, el que va a ser examinado y leyendo su tesis doctoral. Luego le explicaré un poco la ornamentación. Aquí tenemos el coro. El coro es una entrada en la sala cancel. Está sostenido por unas columnas de mármol brocatel y de Carrara, con una tribuna que actúa de coro. Aquí muchas veces, en solemnidades, se pone la Schola Cantorum o la orquesta de la Universidad de Barcelona. Vemos aquí la cabecera de la... la cabecera. En la cabecera de la parte más importante de la sala, por encima de los capiteles, aquí, hay unas ménsulas que da paso a un anarco en la parte superior y se lee el lema del momento de la construcción del edificio que antes ya les he comentado, Perfunde Omnia Luce. Aquí vemos lo que es el techo, es un techo de la sala, está decorado a manera de los artesonados renacentistas, es decir, con una estructura formada por casetones
o compartimentos cuadrados separados por varias molduras. Y estos son los Víctor. El símbolo de Víctor fue frecuentemente utilizado ya en el ámbito universitario a partir del siglo XV para vitorear a los estudiantes que consiguen el título de doctor. Esto es como si fuera una expresión de júbilo, como podría ser hurra o viva. Aquí decirle de que esto es para sacar un poco de púa. Julia Morell, en el interior de cada arcuación aparecen nombres relevantes de las artes y las letras españolas, como son pues Garcilaso de la Vega, Tirso de Molina, Goya. El único nombre de mujer inscrito es de una catalana, de Juliana Morell. Juliana Morell, que obtuvo el grado de doctora en leyes en 1608. Con eso yo no tengo que decir nada más. Con 7 años conocía el griego, el latín y el hebreo. Con 12 otras lenguas, como el francés y el italiano. Y al completar la lista de los 16, con 14 idiomas, distintos todos, se graduó en Aviñón con el sum cum laude, obteniendo la doctorado en leyes. La mujer ya despuntaba en 1602. Un friso de letras sobre fondo dorado recorre todo el perímetro de la sala con varias sentencias en latín. La elección se encargaron de las diversas facultades y escuelas de la Universidad de Barcelona. Aquí tenemos el friso, que considera una de las franjas, es una cenefa formada por medallones, que alternan en su interior el retrato de los personajes españoles, célebres por motivos y ornamentados todos ellos. Aquí veremos, por ejemplo, que tenemos los retratos con la fecha más o menos, pero lo que ocurre es que muchos de ellos están en el baile de 2 siglos. El ejemplo está, por ejemplo, en Velázquez, que habiendo nacido en 1599 y por tanto desarrollando toda su actividad durante los siglos XVII, la fecha en que se indica el medallón es sorprendentemente en el siglo XVI. Pero bueno, aquí en la sala estoy seguro que muchos de nosotros estamos viviendo estos 2 siglos. Yo nací en el 42 y estamos en el 22, en el 2022. Por lo tanto, ahí hay esas diferencias, ¿no? Tenemos también esta parte, que es la parte frontal de la cabecera, por encima del arco. Tenemos en 2 extremos alegorías de las ciencias y de las letras, y en otro extremo tenemos también de las ciencias naturales. Y en el centro tenemos los medallones de Carlos I, Isabel II y Alfonso V de Aragón. Y ahora viene una parte importante en su decoración. Es un programa decorativo que la centralidad simbólica del paraninfo se enfatiza no solo por la decoración pictórica, sino también gracias a un programa de decorativo espectacular, el más emblemático y significativo de todo el edificio. Y es el siguiente. Aquí la decoración cubre completamente la superficie mediante elementos geométricos y vegetales utilizados con una combinación de piedra, de mármol, alabastro y yeserías que están policromadas. Bien.
da una, no sé, una apariencia neomudéjar, viene es especialmente una técnica de policromía. Aquí la tienen ustedes. Aquí vemos el Concilio de Toledo, pero ahora vamos a ir a los cuadros. El Concilio de Toledo, que ustedes vieron en el Aula Magna, no tiene nada que ver con el Concilio de Toledo que está expuesto en el Paraninfo. Es un lienzo de 3,40 de alto por 6,20 de largo. Y es completamente diferente al boceto que hizo Dionisio Bacheras, que es el mismo que expone en este. Aquí tienen... Este es el, perdón, el califato. No pasa, ahora. El califato de Córdoba. También un cuadro de dimensiones parecida al anterior, 640 por 620. Tenemos a Alfonso X el Sabio, rodeado de sus colaboradores. Es 3,40 por 6,20 también. Tenemos los consejeros de Barcelona, que fueron los que propiciaron el Estudio General de Barcelona. Eso sí fue importante. Este es, tiene una importancia especial. Esta es la Biblia Políglota Complutense. Fue la primera edición impresa en varias lenguas de una Biblia completa y es considerada uno de los testimonios más relevantes del humanismo cristiano del Renacimiento y el mayor monumento tipográfico de la imprenta española de la época. Su elaboración fue encargada por el cardenal Cisneros a la Universidad de Alcalá en principios del siglo XVI. Es un cuadro de 3,40 de alto por 10,80 de ancho. Aquí tienen ustedes la Junta de Comercio. También es un cuadro bastante amplio, 3,40 por 10,80. Aquí tenemos una panorámica. He querido hacer esta panorámica para que vieran ustedes estos lienzos que les he estado comentando, las dimensiones y la posición que tienen en el Paraninfo. Es una panorámica inquietante. Aquí podemos y observar la distribución de los cuadros y su dimensión. Tienen ustedes los consejeros de Barcelona, el califato de Córdoba y nos encontramos al lado de lo que es el coro. Miren ustedes la policromía de toda la decoración, las arquillas de los víctores, igual que los medallones. Aquí tenemos un cuadro también impresionante, que es la Biblia Políglota, con la sala principal de la cabecera del rectorado. Toda la policromía de estilo mudéjar. Aquí está el otro lado de la cabecera, el lado derecho. Y aquí enseño una panorámica que es para que vean ustedes las dimensiones totales de lo que tiene el Paraninfo. El Paraninfo tiene 32 metros 55 de largo por 16,55 de ancho. En total, 530 metros cuadrados. Y cómo no, que no falte la Inmaculada. La Inmaculada preside en cada momento partes de la Universidad de Barcelona. Hemos acabado en esta parte y ahora nos vamos a ir a la recerca, a la biblioteca, al lugar donde están los grandes trofeos que tiene la Universidad de Barcelona. Y vamos a ella y entramos por el centro de recursos
para el aprendizaje y la investigación de la Universidad de Barcelona, que está dirigido por una bibliotecaria que es Neus Beltrán. Aquí nos encontraremos con, a raíz de, de las leyes de desamortización de los bienes eclesiásticos del año 1835, los fondos de las bibliotecas conventuales de Barcelona, riquísimos en manuscritos incunables e impresos del siglo XVI al XVIII, se reunieron todos en la universidad para formar una gran biblioteca pública. Estos libros constituyen hoy en día el grueso de la colección de reserva. Aquí entrando vemos la sala de reserva. En el centro están lo que son los departamentos de catalogación y en los laterales hay posiciones para los alumnos que quieran informarse en alguno de los tratados o libros que hay. Aquí tenemos lo que es la sala de consulta general. Están unidas las salas, y de esta manera el trabajo es mucho mejor. Está la sala Pifarré, está la sala Torres Amat. Y esta es la sala de la Torre del Reloj, que está en la esquina, se puede decir, al lado justo de lo que es la calle Aribau. Es una planta cuadrangular. Esto es una construcción que se inició en 1931 de una estructura metálica de 6 pisos que era para depositar el depósito general de impresos y depósito también que no se ha completado todavía. Terminó casi completando en el 1969. Las obras pictóricas, que hay muchísimas. Tenemos aquí, por ejemplo, Felipe II preside un acto de fe, la Purísima, Cristo en la columna, el interior de una iglesia, el Cristo en el Calvario, el convite de Baltasar, Este Homo, La Purísima, el acto de las Sabinas, San Jerónimo y la Asunción de la Virgen. Bien, aquí es el grupo de recerca de Vergés con sus compañeras y aquí decirles que oculto entre las páginas de los libros atrapados y bien conservados, podemos encontrar verdaderas maravillas y tesoros, que es lo que le he dicho anteriormente. Grabados, recortes de diarios, poemas, notas manuscritas, bien, un verdadero catálogo de grandes ejemplares. Este Neus Beltrán nos dijo que todavía recuerda el día que tropezaron con lo que es la pieza estrella de la colección. Es una de los primeros hallazgos de una hoja de árbol que se encontró en un libro del siglo XVIII. Aparentemente no tenía nada especial, pero al verlo a contraluz descubrieron allí dibujada una imagen pastoral, pura magia. O sea, después vendrían muchísimos. Por ejemplo, tenemos aquí también descarga la colección de marcapáginas que han sido y han ido recopilando durante todos estos años. Las marcalíneas de cursor, cordel, eran unos en común en las bibliotecas medievales y, dada su fragilidad, se han sobrevivido muy pocos. Aquí podemos ver, es una obra de Diego José de Cádiz, El ermitaño perfecto. Se encontró un punto de libro que, a partir de unos mecanismos sencillos e ingeniosos, permitía recuperar la lectura no solo por la página, sino también por la línea. En las dos caras de la redonda, pues figuran los números 1
en la parte superior y dos en la inferior. Bueno, pues interpretaron ellos que realizando un giro del papel encontrarían que situado el 1 o el 2 indicaba el verso o el recto de la página. Este es otro, es un marcapáginas que se encontró en el interior de una obra de José y Santa Teresa, Flores del Carmelo. En este caso es un texto distribuido en columnas que restaba utilidad a los puntos del libro. Entonces había que buscar una solución diferente. Y los lectores de aquella época la encontraron. Un marcador de pergamino dinámico con dos piezas móviles, una aparente con cuatro números, del 1 al 4, y la otra son tres letras, P, M y F, que significan principio, medio y final. Aquí tienen los marcadores. Bien, y ahora vamos a los manuscritos. Manuscritos reutilizados, que es en una época que nada se tiraba y se podía utilizar para propósitos determinados. Es habitual encontrar trozos de pergamino en papeles manuscritos e impresos en las encuadernaciones de los libros antiguos para reforzarlo. En este caso, se necesita un nivel de pericia considerable. Identificar la procedencia de dichos materiales. El destino dijo que estuviera allí un investigador, el Daniel Guyot, que en un volumen facticio de varios tratados de Pedro Alfonso de Burgos, impresos en Barcelona en 1562, encontraron en el lomo del volumen octavo, a la vista por encontrarse suelta, y en la encuadernación, Guyot, especialista en Buenaventura, descubrió un trozo de pergamino manuscrito de mediados del siglo XIV. Se trataba de un fragmento hasta entonces desconocido de comentarios de San Buenaventura a las sentencias de Pedro Lombardo. Una verdadera coincidencia. Y aquí lo tienen ustedes. Y ahora nos vamos con el que hace 600 años alguien deslizó un misterioso escrito del libro encuadernado en un pergamino que decía textualmente: piensa penitente a lo que tienes aquí, ciérrate dentro de ti por espacio de un momento. Esta es la cita textual. ¿Quién y con qué propósito dejaría esta advertencia entre las páginas de un manuscrito del medioevo? ¿Sería un monje, un abad? ¿Se dirigía a un lector señalado o tenía un ánimo invocador de la meditación a las almas anónimas? No lo sabemos, ahí estaba. Otro rápido, y vamos ya rápido. Este se encontró en un libro, hay una microhistoria aquí, se encuentra un billete de lotería usado como punto de libro que nos transporta a 1859, cuando estalla la Guerra de África. La rifa tenía como objetivo recaudar dinero para los conflictos bélicos que entonces se enfrentaba a España y Marruecos. El billete fue encontrado en un libro que se titula Inglaterra Antigua, de 1689. Otro también sobre la guerra es este que se encuentra, en este caso las guerras napoleónicas, que protagoniza otro de los hallazgos cuando se resalta un grado en el Palacio del Prado de Madrid. Trajeron este cuadro, estos manuscritos para poderlos arreglar, y se ve a Felipe V en campaña a Portugal en el año 1604, y este grabado del siglo XVIII presenta un desgarro importante que lleva adherida una hoja detrás para evitar su deterioro. Cuando se retira para restaurar el grabado, llegó la sorpresa, y es encontrar una hoja en cuestión de un documento administrativo de principios del siglo XIX que se utilizaba en los hospitales franceses durante las guerras napoleónicas para el registro de los enfermos. Bien, decirles que la biblioteca de reserva tiene 2.200 manuscritos, algunos de gran interés,
por sus miniaturas, 150.000 obras impresas desde el siglo XVI a 1820, que suponen además un valioso testimonio de nuestra historia, casi 1.000 incunables con 772 ediciones, así como un el conjunto fuera, por si es de referencia, decirle que hay en total 1.611.721 volumen. Estas son dos notas que son interesantes. Son la solicitud de matrícula de Antonio Gaudí para la Facultad de Ciencias del curso 71-72. Antonio Gaudí se graduó en la Escuela de Arquitectura en Barcelona en 1878 y su director era Elías Rogent. Elías Rogent, maestro de Gaudí y precisamente también arquitecto del edificio histórico de la Universidad de Barcelona, pronunció estas palabras cuando él le otorgó el título y dijo así: ¿hemos dado el título a un loco o a un genio? El tiempo lo dirá, me parece que lo ha dicho, ¿eh? Otro de los maestros, Marcelino Menéndez Pelayo, que solicitó la matrícula en Filosofía y Letras. Menéndez y Pelayo estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona y luego se trasladó a Valladolid. Entre los profesores que más le influyeron destaca Manuel Milá y Fontanal, el gran impulsor de la Renascença. Marcelino Menéndez y Pelayo era el lego. Bien, decirle que los volúmenes más antiguos, esto no se pueden, no se enseñan sin previo aviso, y que les voy a dar dos o tres más de los que hay, muy rápidamente, y con esto acabaremos. Aquí tenemos una pieza muy antigua, que es una pieza interesante, que es un tratado sobre cosmología titulado Astronomicum Caserum del erudito Pere Appia, datado en 1540 y que contiene 35 piezas, que son piezas de ruedas móviles, que permiten llevar a cabo el cálculo sobre posiciones y movimientos de los planetas y también los datos del calendario. Y aquí tenemos lo que es el Jardín en la Salud, un tratado de plantas medicinales del año 1487 y que supone un antes y después al catalogar las 100 plantas que hasta el momento no habían estado representadas en ninguna obra. Y finalmente, es una pieza emblemática, es el manuscrito sobre el pergamino, el Llibre dels Fets, o también conocido como Crónica del rey Jaume I el Conquerido, que es también la pieza más emblemática de la colección de la Biblioteca de Reserva de la Universidad de Barcelona, ya que es la copia más antigua en lengua catalana conservada del retrato del rey conquistador. Se trata de un manuscrito sobre pergamino publicado en Poblet en el año 1343, que convierte, además, proviene del monasterio de Poblet y del convento de Sant Josep de Barcelona. Bien, aquí finaliza lo que es ese recorrido virtual de este precioso edificio que lleva años alimentando del saber a millares de universitarios y seguirá virtiendo ciencia por los siglos de los siglos. Debo decirles que debido a lo extenso que es, tiene esta información, me he visto obligado, pues, por supuesto, a suprimir el recorrido pues, en los jardines de Ferran Soldevila. Por último, y si me dan un minuto y medio, quisiera finalizar con un consejo. El consejo es el siguiente, o sea, es el mismo que finalicé en mi libro, que es una antropología de las tradiciones y costumbres de los estudiantes en los siglos XIX al XXI.
La universidad es un lugar donde aquellos que aman el saber desarrollan dicho amor como una vocación, donde tales personas hacen de un ejercicio profesional el ejercicio intelectual. Es su más íntima esencia. La universidad ha de estar dedicada a la búsqueda del saber, esto es, a la búsqueda de la verdad, a través del desarrollo de las distintas ciencias, las especulativas y las humanas. No se puede ser verdadero universitario si no se ama el saber, si no se tiene curiosidad por entender el mundo en que vivimos. Se podrá haber pasado por la universidad, pero la universidad no habrá pasado por aquel que así haya afrontado su estancia en el campus. Por otro lado, el universitario no es un mero ser pensante. La persona, incluyendo al universitario, se constituye como ser a través de diversas dimensiones: la intelectiva, la volitiva y la afectiva. Y todas ellas conforman en todo momento. Y por todo ello, que la vida universitaria impregna de momentos más allá de las aulas, el encuentro con los compañeros de la comunidad, maestros y otros alumnos, deben ayudar a conformar al universitario en su persona entera. Las actividades de tipo cultural, deportivo, el mero encuentro para la animada charla de los tiempos de descanso, todo ello debe estar presente en el día a día universitario. Agradecerles la atención que han tenido y se han dedicado a mí en la presente de esta visita virtual, y finalizo con una cita de Víctor Hugo. Dice así: el futuro tiene muchos nombres, pero los débiles es lo inalcanzable, y para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes la oportunidad. Muchas gracias. De un minuto. Muchísimas gracias. Ha sido una erudición que nos ha dejado con ganas de volver a visitar la universidad, y esperamos reconocer todo lo que nos has explicado. Quizá alguien del público quiera hacer alguna observación. Es el momento, porque vamos muy justos de tiempo. Sí. No. Creo que están todos de acuerdo. ¿Eh? Están todos de acuerdo. Vale, me encanta. Aquí. Sí. Que me ha extrañado muchísimo que las bibliotecarias estuviesen sin guantes blancos, sí, y sin máscara, porque en todas las bibliotecas, cuando se toca o se estudia un libro antiguo, es obligatorio mascarilla y guante. Me ha extrañado muchísimo. Solamente en aquellos volúmenes que están prohibidos, que en donde no puede haber cambios de aire, donde no puede haber, no necesita, si esos no necesitan los guantes. Ten en cuenta que muchas veces los guantes, con el polvillo que se está teniendo actualmente, están perjudicando a todos los libros, a todos los manuscritos. Entonces, no se lleva. Solamente en esos que están en una especie de bóvedas, donde allí sí se llevan los guantes, porque están asépticos por completo. Pero, mientras tanto, incunables, no se necesita. Esto se lo dije yo, porque a mí también me extrañó. Y me dijeron que no era necesario. Ya, pero estamos en España. Y en España, ¿qué voy a decirte? Muy buena exposición, muy buen trabajo y muy agradable. Además, los que hemos vivido los claustros de la universidad vivimos un poco, o vivimos bastante de lo que has comentado tú, aunque sean otras las universidades que hemos pisado. Me produce cierta curiosidad que haya un centro del saber en el cual en la primera parte está la universidad. La universidad tiene
un momento histórico con su construcción arquitectónica singular, pero detrás de la universidad hay otro centro de saber, sí, que es el centro de saber espiritual de un seminario. ¿Por qué se coloca el seminario detrás de la universidad? La colocación del seminario, perdón. Ten en cuenta que en la universidad, en la parte del ensamble, existían unas murallas, se acoplan, ¿no? Da la casualidad que el seminario está hecho también por construido por Elías Rugén. Por lo tanto, el seminario era la parte que es, corresponde a la calle, me parece que es Diputación, la calle Diputación, y ese seminario, esta calle, estaba colindante con otra segunda muralla que marcaba una parte, era especie de una muralla baja que le llamaban. Entonces, cuando se hizo la universidad, Rugén lo que estaba buscando junto con Saldrá era la organización para poderlo hacer, porque allí no se quería mover nada. O sea, la Junta de Comercio y todo procuraron de hacerlo, pero no se quería mover toda la parte antigua. La parte antigua la querían prevalecer, la querían marcar. Entonces se hizo un cambio, se llegó a conseguir mirar las tres murallas y empezaron por este orden. Al cabo de un tiempo hicieron lo que es el seminario. Seminario que llega hasta la calle, me parece que es exacto, que es otro monumento, es una cosa también. Sí. No sé si te he podido contestar o qué. Dime, Emilio. Ay, Emilio. Joaquín. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo solo quiero felicitarte porque es una preciosidad lo que hemos escuchado de sistematización, de estructuración y de cariño por la universidad, ese espíritu universitario que nos has dado. Y dos cositas que se me ocurren, porque siempre es bueno aprender. Yo he visto algunos escudos de la universidad que dice «Libertas perfundet omnia luce». Sí. Y otros es la sabiduría, simplemente si podía decir algo. Y como has tenido la delicadeza de nombrar a uno de mis favoritos, Andrés Martínez Vargas, primero gracias, es una fotografía que buscaré. Y ese halago francés que tiene, me lo veo muy lógico porque él se formó en París fundamentalmente. Ahí nos trajo pues el suero antidiftérico, nos trajo el kindergarten, nos trajo escuelas de madres, la gota de leche. No quiero seguir, ¿verdad? Pero Andrés Martínez Vargas es una gran figura, gracias por haber recordado. Únicamente también el consulado francés le protegió aquí en momentos bélicos difíciles y doctor honoris causa por la Universidad de Toulouse. Muchas gracias por haber recordado a esta gran figura por la que tengo un cariño especial y solamente era por felicitarte por estas gotas de amor universitario que tienen que seguir cayendo siempre y cuando dentro de una semana tengamos el vídeo habrá que guardarlo con mucho cariño para seguirte recordando. Felicidades. Comentas las cosas. Decirte a la pregunta que me has hecho sobre el escudo de la universidad, hicieron dos. Este es el definitivo. El primero era uno en que se anteponía a lo de la luz y por aquellas cosas ese escudo era demasiado largo, en el arqueo no quedaba bien. Y cosas de la vida. Ha proliferado más la estética que otra cosa, cuando en verdad era tan fuerte y tan noble como el segundo. Con respecto a lo que me has dicho de Vargas, decirte que tenía una condecoración importantísima, que era el acto de honor francés, y además él vino como catedrático primero a Granada. Se fue a Granada y de allí vino aquí a Barcelona. Fue un gran pediatra y un impulsor de la medicina pediátrica importantísimo aquí en España, y no solamente en España, sino en Europa. Pues muy bien, pues muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera? ¿Sí?
Primero decirles que yo no soy historiador, que soy médico y biólogo, por lo tanto. Hombre, ay, Félix. No, bueno, pues nosotros, Primitivo y Concha también, felicitarte enormemente porque nos has culturizado muchísimo. Hemos visto la universidad con mucho detalle, lo cual nos incita a poder ir a visitarlo en persona, ¿no? Estaría bien que nos hicieras tú de cicerone, porque iríamos más derechos al grano, ¿no? Lo podríamos organizar. Sí, hay un vídeo por ahí. En fin, pues muchas gracias y enhorabuena. Felicidades. Esto, te voy a decir una cosa importante. A ti y a Primitivo, también médico como nosotros, decirte que cuando yo antes he hablado de la capilla, acordaros que os he dicho que era una habitación que estaba en los sótanos de la universidad. En los sótanos de la universidad, cuando yo fui a la universidad en el año 59, cuando entré en la Facultad de Medicina, pues aquí donde me ven, en mi época, pasé a la tuna universitaria y estuve en la tuna universitaria. La tuna universitaria tenía su cueva justo donde había estado la capilla antes, y al lado también estaba la Escola Cantorum. Abajo era una nave muy larga donde estaba Escola Cantorum, estaban unas bibliotecas y se encontraba la biblioteca también San Jorge. Al final estaba el bar de los cafetitos. O sea que es conocer la universidad verdaderamente es importante. Yo cada vez que voy me entero de algo nuevo. O sea, son momentos muy interesantes y que impregnan a nosotros de este sentimiento universitario que es importante. Nada más.